Bueno, el Ministerio de la Promoción tiene algo que reclama la libertad de los ciudadanos. Como he trabajado en una compañía presuntamente poderosa en técnicas de marketing, siempre se suele atribuir al marketing capacidades telúricas, demiúrgicas y todo tipo de palabras esdrújulas, ¿no? Como que la realidad se maneja desde los departamentos de marketing, pero no es así. Yo creo que los ciudadanos, los consumidores, somos más libres de lo que a veces, no sé muy bien si es la industria del marketing o es la fantasía que proyectamos, que parece que está todo dirigido por un gobierno en la sombra. Si todo estuviera dirigido por un gobierno en la sombra, el ratio de fracasos de los lanzamientos de marketing de todas las categorías es que solo 3 de cada 10 lanzamientos continúan en el mercado un año después. Pero bueno, en términos de promoción o comunicación, al final, o sea, ¿cómo construyo una identidad, un destino en la mente de los consumidores que me haga ser preferido frente a otras opciones? Lo importante no es lo que tú digas de ti mismo o lo que Madrid diga de sí, sino lo que los demás dicen de ti. Uno es valioso por la imagen que proyecta a los demás. La fama es la mirada de los demás. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en términos de traído aquí, si fuera el terreno del consumo, sería que los consumidores fueran los abogados de tu marca. Si nos venimos al terreno de la promoción turística o de sí o de la promoción de destino, lo que tenemos que hacer es convertir a todos los visitantes en embajadores. Si nosotros no se trata que presumamos de ser la capital más divertida de Europa o dejemos de hacerlo, es que la gente que venga a Madrid diga, oye, pues Madrid es de los sitios que he venido el más divertido de los que he estado. La promoción, por hacer algo, una reflexión que recordaba aquí viendo un periódico, cada vez es más importante. Vamos, hay una serie de atributos que ya no funcionan, ¿no? Voy a hacer un poco la parodia de la bravura de sus hombres, la belleza de sus mujeres, la riqueza de sus paisajes, lo variado de su gastronomía, tierra de culturas, crisol de civilizaciones, porque eso lo dice León, Burgos, Salamanca, Palencia, Valladolid. O sea, eso ya se da por supuesto. ¿Qué es lo que funciona? La sorpresa, lo que no te esperas, lo que te cuenta un medio que sucede y que tú no te puedes imaginar que funciona. Y eso no necesariamente está relacionado con el dinero. Y recordaba, buscando recortes, porque yo soy de la galaxia de Gutenberg y de las tijeras, en el 2007 en Valencia se hizo la acción de promoción más costosa que nunca se había visto en España, que fue el lanzamiento del equipo McLaren inaugurando el circuito urbano de Valencia. Había 1.000 invitados. A cada invitado le daban una manta de marca, de esas, para estar en unas tribunas instaladas en la calle. A cada uno de los invitados le regalaban un teléfono. Y en la cena, que era una cena, yo no estuve, estuvo Ana, mi mujer, pero por otras cosas. Y en la cena, una cena en un palacio que debió costar aquello, ni os lo cuento, uno de los teléfonos que habían regalado recibió una llamada. Y ese que recibió la llamada estaba premiado con un Mercedes. ¿Qué pasó con el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia? Que ya no existe. ¿Por qué os cuento esto? Porque la promoción tiene que estar ligada a la verdad y a la sostenibilidad. No se trata de ver de qué manera me gasto el presupuesto, sino ver de qué manera hago cosas relevantes.